Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto saludarlos en este tercer día del 24º Congreso Jurídico Nacional. Derecho laboral, desafíos y retos frente a la nueva reforma. Voy a hacerles dos pequeños anuncios. Uno, el cierre de las inscripciones es hoy a las 10 de la mañana, así que les recordamos a las personas que aún no se han inscrito a la entrada, que por favor lo hagan antes de las 10 para efectos de que se les otorgue el certificado por la asistencia a los 3 días. Y el segundo anuncio, me indican que hoy, antes del almuerzo, vamos a realizar la rifa de 2 almuerzos que les comentamos el día de ayer. Entonces, para que tengan en cuenta también de que si no se han inscrito las personas que compraron libro de la reforma procesal laboral, favor lo hagan para que participen en la rifa de esos 2 almuerzos. Iniciamos con la mesa redonda denominada Agilidad Procesal. Acceso a una justicia pronta y cumplida. La moderadora es la señora Nancy Morales Alvarado, quien es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la UNED, mediadora y conciliadora, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Entre los puestos desempeñados destacan procuradora del Área de Derecho Público en la Procuraduría General de la República, abogada de la Procuraduría en el Área de la Función Pública, actualmente abogada litigante y ha publicado sobre el tema de derecho laboral. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. En esta mañana continuamos ya hoy dando fin al Congreso, que ha sido todo un éxito. Y en esta mañana nos convoca la presente mesa denominada Agilidad Procesal, Acceso a Justicia, Acceso a la Justicia Pronta y Cumplida. Contamos en la mesa con excelentes panelistas, el licenciado Carlos Gómez, quien es abogado litigante, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Libre de Derecho, asesor de diversas organizaciones sociales, fue miembro de la Comisión de Derecho Laboral aquí del Colegio de Abogados y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Le damos la más cordial bienvenida a don Carlos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues vamos a darle gracias a Dios por tenernos aquí a todos en esta mañana compartiendo un poco algunas ideas. El tema que hoy nos convoca en realidad es de suyo interesante y muy aún de suyo amplísimo. Es decir, podría ser incluso un tema para un congreso de varios días. Entonces esto tiene algunas dificultades quizás metodológicas a la hora de hacer un encuadre y presentar el asunto. Antes de iniciar con el tema concreto, quiero darle un agradecimiento muy especial a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio por haberme tenido en cuenta para esta actividad. También quiero darle un saludo cordial a la doctora Erika Hernández, expresidenta del Colegio, y bueno, y que ha dejado una huella en el Colegio al ser la primera mujer presidenta del colegio. También quiero saludar también muy cordialmente y felicitar a mi amigo, a don Eugenio Solano, que de verdad es toda una institución andante, don Eugenio, con, como dice un amigo mío, con el más extraordinario respeto, 42 años en el Ministerio de Trabajo. Es una trayectoria que nos enriquece, a los que lo conocemos aprendemos mucho de don Eugenio, así es que quería saludarle en esta oportunidad. Y finalmente, quería saludar al doctor Luis Fernando Salazar, que es el dedicado, que ha tenido también igualmente una amplia trayectoria. Imagínense ustedes que en el año 99, cuando se le pidió a don Orlando Aguirre formar una comisión para iniciar un proceso de reforma de la normativa laboral, uno de los jueces que estuvo en esa comisión junto con algunos magistrados fue justamente don Luis Fernando Salazar. Vean ustedes, desde el año 99 se preparó una especie de como una estructura que le diera participación a la parte procesal laboral,
dentro de lo que se estaba trabajando en aquel momento, que era el Código General del Proceso. No sé si alguno lo recordará, que obviamente no tuvo digamos, un final feliz ese código, pero ya desde ahí surge una primera aproximación a lo que hoy tenemos como reforma procesal laboral. Así que también felicitar a don Luis Fernando por ese merecido reconocimiento que se le hace. El tema de la agilidad procesal relacionada con el acceso a la justicia pronta y cumplida, por cierto, no es automático, hay que pasarlo. El tema de la agilidad procesal, necesariamente cuando uno piensa en agilidad procesal, indudablemente piensa en un proceso célere, en un proceso rápido, y alguna lógica hay en eso, pero cuando ya hablamos de justicia pronta y cumplida, vamos a ver, o voy a tratar de concluir, que evidentemente es un asunto que no necesariamente pasa solo por un proceso célere. Es decir, el tema de la justicia pronta y cumplida, el tema de la tutela judicial efectiva, va más allá de un proceso célere. Se requieren, vamos a ver más adelante, de normas que tengan un contenido, no solo que sean normas que den agilidad al proceso, sino que le den un contenido que satisfaga las pretensiones de las partes de forma sencilla, informal, etc. Bueno, cuando uno ve los antecedentes, para los que quieren profundizar, hay unos ensayos sobre la reforma procesal laboral que salió, si mal no recuerdo, en el año como 2005. Aquí una de las cosas que más se plantea, e incluso uno lo ve en los medios de comunicación cuando se habla de la reforma procesal laboral, y se pregunta uno, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hay que impulsar una reforma procesal laboral en el país? Bueno, básicamente, resumido, podrán haber muchas más, desde luego. Se habla de problemas con la excesiva mora judicial. De hecho, si ustedes ven los noticieros, recortes de periódicos, eso es lo que más se dirige la justificación de la reforma procesal laboral. También se señala en este texto, en su momento, el predominio de lo escrito sobre el oral, excesivos recursos, muchas instancias, omisión de los principios de inmediación, concentración y celeridad en las normas procesales. Entonces uno oye todo este discurso y de pronto dice, bueno, y de pronto el Código de Trabajo no tiene nada de esto. ¿Será posible que el código que tenemos en vigencia no tenga nada de esto? Bueno, me parece a mí que el código sí tiene mucho de estos problemas, pero también es cierto que el código no necesariamente es todo eso que allí dice. Me parece que es más un problema operativo y de contenido de las normas. Por ejemplo, el código vigente, vamos a hablar de código vigente ahorita, el que está vigente. Vean ustedes el 443, el procedimiento en todos los juicios, competencia de los tribunales de trabajo, es fundamentalmente verbal. Desde el año 43 tenemos esa norma, es decir, lo que hacía falta era aplicarlo. Habrá muchas formas, no recuerdo exactamente el año, pero calculo yo 2010, 2011, que ya se empiezan a implementar algunos ejercicios de oralidad en los despachos laborales, y al día de hoy pues ya es común, a pesar de que no tenemos en vigencia y en aplicación la reforma procesal laboral. Ya hoy nadie se asusta de ir a una audiencia que se grabe con audio y con video, y en la mayor parte de los casos solo con audio, y tampoco a nadie le sorprende que tengamos un expediente electrónico, a pesar de que no tenemos reforma procesal laboral. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el tema de la oralidad, pues con esa norma tan amplia, da justamente para que los tribunales laborales hubieran podido, amparado también al 452, idear un protocolo conveniente para dictar con prontitud la resolución que decide imparcialmente las pretensiones del trabajo, que es lo que reza justamente el 452, y que al final es lo que ha dado sustento a los cambios que ha hecho la Corte en los últimos 5 o 7 años para implementar la oralidad actualmente en los procesos judiciales.
Vean ustedes el 474 del código vigente, que son términos realmente cortos. Es más, estuve, aunque ya esto lo he escuchado, me puse a verificar con ocasión de esta actividad los plazos, a sumar los plazos del código de trabajo vigente, y en un caso podría andar con recurso de casación incluido en 4 meses. Es decir, en promedio un juicio laboral siguiendo las normas del código, cumpliendo los plazos, en principio debería durar 2 meses si no hay mucha contención, si los abogados se comportan bien y no retrasan el proceso. Si al final hay contención y hay, es decir, hay que recibir testigos y todo esto, y hay apelaciones y recurso de casación, en 4 meses puede tramitarse un proceso laboral con el código vigente. Ah, bueno, vean aquí el principio de concentración: entre uno y otro señalamiento no deberá mediar un intervalo mayor de 3 días. Es decir, hay muchos de estos principios que ya, me parece a mí, ya estaban en el código actual, en el código vigente. Vean incluso qué interesante, el 499 del código vigente, tratándose del recurso revocatoria, nos da un plazo para interponer el recurso de 24 horas. Y en cambio la reforma nos da más bien un plazo mayor de 3 días. Vean ustedes que incluso en un caso como estos, más bien los plazos se alargan con la reforma. Bueno, es un ejemplo, será quizás el único caso, pero a lo que voy es que el código del 43 también tenía esta virtud de pretender la celeridad en los procesos. Ahora, imagínense ustedes un proceso laboral con la reforma, donde a lo largo del proceso nos interpongan o interpongamos 3 recursos de revocatoria, de 3 días hábiles, estamos hablando que pueden ser prácticamente 2 semanas de atraso. Entonces, tal vez, si se interpone un solo recurso en un proceso específico, no será problema, pero si a lo largo del proceso se interponen 3 recursos de revocatoria, el asunto tendrá un atraso aproximado de 2 semanas si el juez resuelve darle trámite al día siguiente al recurso, ¿verdad? Porque evidentemente en la práctica sabemos que hay que tomarse su tiempo para resolver a veces un simple recurso de revocatoria. Bueno, después de esta introducción, yo pienso que el tema este del acceso a la justicia y su relación con el principio de justicia pronta y cumplida, puede uno analizarlo desde 2 puntos de vista. Desde el objeto normativo, es decir, el objeto que persigue la reforma, y desde los sujetos que van a utilizar la reforma, que van a ser los operadores de la reforma, el ámbito objetivo y subjetivo, para analizar si al final la reforma garantiza un acceso a la justicia, el cumplimiento del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y, consecuentemente, la aspiración constitucional del principio de justicia pronta y cumplida. Ok, desde el ámbito normativo, vamos a ir analizando un primer escenario, que es que el código hace un reconocimiento expreso, legal, de los principios generales y los principios propios del proceso laboral. Esto es importante porque muchas veces la gente se va a veces a lo muy concreto y desconoce lo general, desconoce la inspiración que tiene el código para interpretar las normas, y esto es importantísimo. Yo siempre le digo a los alumnos que para mí lo más importante que hay que saber en cualquier disciplina son los principios que la rigen, porque a partir de ahí podemos entender cualquier cosa. Por eso mucha gente no entiende el derecho laboral. Muchos profesionales a veces le dicen a uno que el derecho laboral es una barbaridad, que bueno, pero es que usted no entiende los principios. O sea, vámonos a los principios y vamos a entender por qué existe el principio protector, por qué existe el principio de primacía de la realidad, y en el campo del proceso, de la parte procesal, los principios igualmente no son menos importantes, son de suma importancia. Y el código hace, en el 421, nos dice que no solamente forman parte de los principios del proceso laboral, los principios de todos los procesos, es decir, hay una comunidad de principios para todos los procesos,
Y por si acaso, por si no los recordamos, no los recuerda cuáles son: el de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, la necesaria motivación de las resoluciones judiciales, importantísimo y a veces ausente en algunas resoluciones, en la mayoría siempre está presente, por supuesto, pero nunca faltan resoluciones que a veces les falte un poco de motivación. Preclusión, a veces uno ve que este principio como que se nos olvida también, el de preclusión, es decir, los actos procesales tienen que llevar un orden y la preclusión es parte importante para no hacer largo el proceso retrotrayéndonos a fases ya precluidas. Y ya después de que enumera estos principios, ahora sí nos habla de los principios básicos que, de acuerdo al legislador, son propios de este proceso. Empezamos entonces con el principio de conciliación. Ahí, para no hacer largo el asunto, enumeré todos los principios propios del proceso laboral y algunos de los artículos, porque obviamente la reforma es muy amplia y no vamos a pretender aquí abarcar todo, pero básicamente los que van referidos al proceso, porque estos principios obviamente aplican no solamente para el proceso ordinario y los procesos especiales, sino para todo lo que sea necesario dentro de la reforma. El principio de conciliación. Este principio es importantísimo, porque al final no hay que perder de vista el objeto del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? Sí, ¿para qué sirve el proceso? Para solucionar controversias. Es decir, la reforma o el legislador no crea el proceso para que los asuntos lleguen y se terminen con una sentencia, con esa forma tradicional que decía doña Rosita Abdelnour el primer día de Congreso, sino que los procesos se abren con el fin de solucionar una controversia. Ese es el fin principal del proceso. Cualquier otro fin, me parece a mí, que está de más, está sobrando y, por supuesto, estaría desubicado el fin. El fin es, desde luego, solucionar la controversia. Y claro está, si esta controversia se puede solucionar mediante la conciliación, pues por supuesto que esta conciliación es un elemento esencial dentro del proceso laboral. Obviamente aquí tal vez muchos discutirán si esto es un principio o es un mecanismo, bueno, ese es otro tema para otra discusión, pero lo cierto del caso es que el código, vean ustedes la cantidad de artículos que cité, algunos, no todos, pero los más importantes, donde se potencia la conciliación. Vean qué interesante que incluso antes del proceso, la parte puede llegar y pedirle al juez que se concilie el proceso. Durante la audiencia preliminar, igual hay una etapa de conciliación. Es lo primero que se va a intentar. Seguidamente, la oralidad. Vean qué interesante. Perdón, voy a detenerme aquí un momento en la conciliación. En el Código de Trabajo vigente, igual hay conciliación. Pero, ¿qué dice el Código de Trabajo? El juez, de previo, bueno, palabras más, palabras menos, de previo a recibir la prueba, intentará avenir a las partes a un arreglo proponiendo los medios que su experiencia. Y resulta que a veces, yo he tenido la experiencia, no solamente en laboral, incluso en otras materias, donde los jueces a veces no están preparados para conciliar. Ya hoy en día, yo sé que muchos, al día de hoy, no es el caso, pero ha habido una evolución donde hemos tenido experiencias donde los jueces o simplemente le dicen a la parte, ¿qué? ¿Va a conciliar? Bueno, en virtud de que se agotó la etapa, seguimos con la recepción de pruebas. Y he tenido casos donde vamos los dos abogados, ya nos hemos puesto de acuerdo, estamos los apoderados y el juez nos empieza a dar una cátedra de conciliación. ¿Para qué? Si ya nos pusimos de acuerdo. No nos pregunta primero, bueno, ¿qué hemos conversado? Entonces, se encuentra uno un poco de todo. Pero entonces, la conciliación es un factor esencial en el proceso laboral, porque el fin es, como les decía, solucionar un conflicto. La oralidad, en el 512 y siguientes, pues desde luego un proceso que es oral va a ser un proceso más rápido,
Yo creo que eso no hay discusión. La sencillez, vean ustedes estos artículos donde uno puede apreciar este principio que junto con el informalismo hacen del proceso laboral un proceso que es sencillo. Ahora bien, esto no quiere decir de que sea un proceso desordenado, de que se pueda hacer lo que uno quiera. Es decir, hay reglas básicas, formalidades básicas que se tendrán que cumplir, como por ejemplo, se me ocurre, hay aspectos en el régimen de nulidades donde si no se cumple algún aspecto específico del proceso reglado, pues obviamente será causal de nulidad. Se me ocurre la inmediación, si el juez no está presente en las dos audiencias, no vamos a salir con que en virtud del principio de informalidad, pues el juez se fue, pero vino otro y que no pasa nada. No, evidentemente hay formalidades y condiciones que tienen que cumplirse. De igual manera, el tema de la sencillez es muy relativo, porque si a mí me dicen ¿qué es más sencillo, el proceso ordinario laboral con el código actual o el proceso laboral por audiencias como está ahora? Bueno, de pronto uno se lo piensa, ¿verdad? Porque si uno ve el proceso ordinario en el código vigente, realmente es muy sencillo. Quizás lo hacemos complicado los litigantes y algunos jueces, o algunos litigantes, no todos desde luego, pero el proceso es realmente sencillo. Tan sencillo es que vuelvo y repito, en dos meses podría salirse adelante. Pero cuando uno ve el contenido de las normas que regulan el proceso en la reforma, se da cuenta que está diseñado para hacer más eficiente y más efectivo la tutela de los derechos. Ahí está la diferencia entre un proceso sencillo con un contenido muy liviano o tal vez ya desgastado por el tiempo, y un contenido que le da, digamos, garantía a las personas que tienen la necesidad de ir a la justicia laboral de satisfacer sus pretensiones. El informalismo, bueno, ya nos referimos, la oficiosidad relativa, ahí hay varios artículos, es decir, hay una obligación del juez, como todos sabemos, de llevar el proceso una vez que se ha interpuesto la demanda hasta el final. Obviamente habrá espacios donde el juez, pues, ya no podrá seguir porque depende de la información de las partes. La celeridad obviamente se da en la medida en que tengamos ese proceso oral sencillo, informal y cumpliendo la oficiosidad relativa. La concentración, ahí vemos en el 502 y 539 podemos apreciar ejemplos de lo que puede ser este principio de concentración. El de inmediación, importantísimo. Uno de los grandes problemas de la justicia laboral hoy en día es que el juez no está presente. Tenemos un juez que está tal vez en la etapa de trámite, un juez que nos recibe la prueba, otro juez que nos falla el asunto, y total, el juez que falló, probablemente su única intervención ha sido en la sentencia, cuando lo propio del proceso laboral es que el juez que reciba la prueba sea el que dicte la sentencia para potenciar la búsqueda de la verdad real. Obviamente, un juez que no está presente en la recepción de pruebas no va a percibir a las partes, no va a poder ver al actor, no va a poder determinar cuál testigo le merece fe, más fe que el otro. La búsqueda de la verdad real, por supuesto, importantísima. Ahí vemos en el 422 se refiere a la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, artículo 476, la lealtad procesal, que es muy importante y que siento que a veces viene a menos, esa lealtad procesal que debemos de tener todos los litigantes, no solo con nuestros colegas, sino me parece a mí que el juez como director del proceso debe tener uno aún, creo, más lealtad hacia los jueces, para que el juez pues… darle el lugar que merece el juez. A veces hemos tenido la experiencia de jueces, de abogados que quieren pasarle por encima a los jueces y de jueces que se lo permiten. Yo creo que los jueces deberían de tener un manejo adecuado de la autoridad, no es imponer a veces arbitrariamente cosas, ni tampoco permitir que sea el litigante el que dirige el proceso. Si cada uno en este trinomio tiene un rol que debe cumplir respetando los roles de los demás.
Y finalmente, la gratuidad o costo mínimo, donde aquí hay varios artículos, el 425, el 453 y siguientes, el 425 que se refiere a la posibilidad de tener, el 453 creo que es más bien, que tenemos la posibilidad de que las personas con salarios inferiores a dos salarios base, que pueden andar, si mal no me equivoco, como 850 mil colones, menos de 900 mil colones, por ahí, puedan tener acceso a una defensa, o patrocinio legal. Esto es todo un tema por varias razones. Por un lado, he escuchado comentarios de que se está desplazando la posibilidad de que abogados laboralistas puedan llevar los casos, porque la mayoría de trabajadores en este país tienen salarios inferiores a 900 mil colones. Pero además hay otra cosa, al ser una masa muy grande de personas, al ser un grupo muy grande de personas las que podrían tener acceso a este beneficio, eso vendría a implicar que las personas o los abogados que están en la defensa pública, que dicho sea de paso, pues no es un recurso ilimitado, van a tener problemas de agenda serios. Y si estos mismos abogados defensores les toca atender materia de familia, porque, qué sé yo, se incapacitó el de familia, o el de agrario, o el de penal, las agendas va a ser una cosa terrible. Entonces, lo que vino a ser un beneficio pasa a ser un perjuicio, porque entonces va a haber que estar pasando los señalamientos hasta que el abogado defensor público pueda. Entonces, vean que esto no deja de ser un problema, el tema en la forma en que quedó regulado, no solamente por el tema de que muchos colegas podrían perder trabajo, que yo creo que al final hay gente, en el fondo, no estoy muy seguro de eso, pero bueno, podría darse, pero me preocupa mucho que esto pueda atentar contra la celeridad por un aspecto que no tiene nada que ver con las normas procesales, sino por un tema de recursos. Y el otro problema que veo yo es en cuanto a el tema de que esta norma, el 453, tiene el inconveniente, 453 y siguientes, tiene el inconveniente que sigue abriendo la posibilidad de que la parte se pueda representar sola. El 462 dice, en el párrafo tercero, no se requerirá que la firma del peticionario esté autenticada por un profesional en derecho autorizado para litigar cuando el escrito sea presentado personalmente por aquel. Es decir, seguimos manteniendo el sistema actual, donde cualquier gestión la puede hacer el propio interesado, simplemente llega directamente con su cédula, se identifica y la gestión tiene que admitírsele al juzgado. Y el 451, cuando dice que las partes podrán comparecer por sí mismas, o con patrocinio letrado. Es decir, seguimos con el sistema donde la parte podría, a pesar de tener las condiciones de patrocinio legal gratuito, la posibilidad de litigar por sí mismo, lo cual atenta contra la calidad de la justicia. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo, por más malo que sea un abogado, que las gestiones algún sentido tendrán, por más malo que sea un abogado. Pero cuando es una persona neófita en derecho, las peticiones a veces no son las mismas, y los jueces que están aquí me podrán decir si no es cierto, cuando uno va a un proceso y tiene al frente un trabajador sin abogado, las preguntas que hace, lógicamente no sabe las técnicas de los interrogatorios en materia judicial, las peticiones que hace por escritos a veces no son procedentes, y lógicamente cree que pidiendo y pidiendo va a caminar más rápido el asunto, y eso desde luego entraba el proceso. Entonces, por ahí pienso que también tenemos este problema. Ok, salimos de aquí. Entonces, vean ustedes que todos estos principios importantes se proyectan a lo largo de la reforma en una serie de normas con un contenido que garantizan este principio de justicia pronta y cumplida. Entonces, vamos a encontrar como consecuencia o como producto de la aplicación de estos principios, normas ya más específicas. Por ejemplo, hay una regulación sobre prescripción en general y caducidad de las sanciones disciplinarias. Esto es muy importante porque la jurisprudencia no ha sido clara. A lo largo, en los últimos 10 años, uno ha visto, dependiendo de la integración de la sala,
sentencias que hablan de que, por ejemplo, la potestad disciplinaria patronal prescribe en un momento determinado, mientras que otras sentencias dicen no, que se inicia a contar cuando el jerarca se da cuenta y que tiene un mes para abrir el procedimiento, y que se interrumpe mientras está el procedimiento y que vuelve a contar cuando le llega el jerarca. Bueno, que es al final la tesis que sigue la reforma, pero también hemos visto sentencias donde prácticamente no hay prescripción de la potestad disciplinaria, sino que la misma se produce hasta que llega a manos del jerarca. Hemos visto sentencias en esa línea. Dichosamente, me parece más justo, más apropiado a los principios de justicia y de seguridad jurídica la forma en que la reforma asume esta regulación. También encontramos pretensiones derivadas de las relaciones de empleo público de forma más clara, beneficio de justicia gratuita, que ya nos hemos referido, introducción de un capítulo de solución alterna de conflictos, lo cual demuestra la importancia que tiene para la reforma el capítulo de solución alterna de conflictos, agotamiento de vía administrativa. Ya veo que Nancy me está haciendo ojos de que me apure, así es que iba a desarrollar todos, cada uno de estos temas en mi mente nada más porque no me va a dar tiempo. La regulación sobre prescripción general, ya les hablé de esto, vamos a brincárnosla, está a partir del 413, 414 y 415, prestaciones derivadas de la relación de empleo público en el 420, me parece a mí que se deja muy claro, o por lo menos hay más claridad, un poco más de claridad sobre esta dicotomía entre el derecho público y la jurisdicción laboral y la contenciosa. Y aquí tal vez voy a hacer un paréntesis porque en la mesa creo que de lunes el procurador Bonilla decía que hilando delgado él concluía que había normas claras. Bueno, yo no voy a discutir eso, lo que sí puedo discutir es que en la práctica no había tal claridad. Y para muestra, como dicen popularmente, un botón, con la declaratoria inconstitucionalidad que se da con el voto 99-28, el asunto queda más bien un poco más enredado. Y la máxima autoridad jurisdiccional, la Sala Primera, resuelve en algún momento casos iguales con soluciones distintas. Nada más un ejemplo, caso de un técnico del ICE, ojo, un técnico, dice la Sala Primera que el conocimiento de este caso, de la nulidad del despido, le corresponde al Tribunal Contencioso. Sentencia número 339 de 2013. Y un funcionario de mayor jerarquía que este, es un jefe de una agencia, del ICE también, nos dice la Sala Primera, en el voto 1065 del 2015, dos años después, que se supone debería haber como más precisión, nos dice la Sala Primera que en este caso concreto, como el trabajador no participa de la gestión pública, le corresponde a la vía laboral. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta tesis, pero a lo que voy es que no había claridad en la misma Sala Primera, o no ha habido, en algunos fallos uno nota esas inconsistencias. El beneficio de justicia gratuita, que ya les hablé, 425, 454 regula el tema de el 451, que también ya me referí, introducción del capítulo de solución de resolución alterna, al cual también ya adelanté, se dan reglas más claras sobre el agotamiento de la vía administrativa, sobre todo estableciendo que es de forma facultativa el agotamiento de la vía administrativa, artículo 460, 461, la taxatividad del régimen de nulidades. Esto es muy importante porque le da seguridad a las personas que intervienen en el proceso de cuáles son realmente las formalidades que sí son formalidades cuyo cumplimiento no se puede excusar nadie, y regula entonces el régimen de forma taxativa a partir del artículo 471, bajo pena incluso de nulidad. Intereses e indexación, esto ya lo conocíamos todos porque jurisprudencialmente se había venido modulando la obligación de la parte que sufre una condena económica de pagar intereses y la indexación, es decir, traer a valor presente la obligación. Eso está en el 565 y 566 y siguientes. El establecimiento, esto es muy importantísimo porque esto efectivamente le da contenido a una serie de derechos que al día de hoy están siendo
afectados por la tardanza en la resolución. El tema de la mujer embarazada, que muchas veces en estos foros ponemos de ejemplo de que cuando ya va a retirar la plata la señora, va con el niño que ya está probablemente en primer grado. Aquí, estos procesos especiales, especialmente el B, es importantísimo porque va a ser el mismo juez laboral el que va a tramitar una especie de amparo laboral, de ahí que se le ha denominado popularmente amparo laboral, porque en un trámite sumario va a verse tutelado una serie de derechos fundamentales que requieren atención inmediata. El segundo análisis, que es más rápido, tiene que ver con las personas que intervienen en la aplicación de la reforma. Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, los centros de conciliación y arbitraje, las partes y los abogados, muy puntualmente. El Poder Judicial, desde luego, es el que está, digámoslo así, con la responsabilidad mayor, porque es al final de cuentas el que tiene la competencia, la jurisdicción para resolver los casos. El Ministerio de Trabajo, dentro de su ámbito, los centros de conciliación y arbitraje, las partes y los abogados. ¿Qué pasa? Que tenemos todos una expectativa muy alta con la reforma procesal laboral. Y prueba de ello es que estos foros demuestran el interés que todos tenemos. Creo que al final todos estamos interesados en que la reforma avance y se implemente adecuadamente. Pero evidentemente a veces no solo se requiere mística, no solo se requiere trabajo, sino que también se requieren recursos y conocimiento también. Entonces, en conclusión, podemos decir que en cuanto al objeto de regulación de la reforma procesal, que fue el primer escenario que analizamos, en mi opinión, la reforma sí satisface plenamente. Podríamos estar de acuerdo o no en algunos aspectos que se pudieron regular de una u otra manera y que garantiza de alguna manera el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva como derecho a que las pretensiones sean atendidas por un juez competente y sean resueltas, y desde luego la aspiración constitucional de que todos gocemos de una justicia pronta y cumplida. En el ámbito de los sujetos, pues evidentemente dependerá mucho del recurso humano y material, pero sobre todo la responsabilidad de la mística. Vamos a ver cómo nos comportamos tanto jueces, abogados y demás actores. Y finalmente, quiero decir que la reforma procesal laboral indudablemente potencia no solo el acceso a la justicia, sino que esa justicia, además de que sea pronta y cumplida, tenga un rostro humano. Y aquí quiero resaltar las palabras del juez Espinosa, juez de lo contencioso, que nos dio una charla muy interesante sobre el rostro humano que debe tener la justicia cuando están de por medio trabajadores que piden el reclamo de derechos fundamentales laborales. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, don Carlos. Seguidamente vamos a escuchar la ponencia de doña Marnie Guerrero Lobato. Ella es abogada y notaria de la Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Administración de Empresas. Ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Estatal a Distancia. Ha laborado en la Municipalidad de San José en la Dirección de Recursos Humanos y desde mayo del 2008 ingresó a la Judicatura como jueza de fondo. Ha laborado también como jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica y actualmente jueza coordinadora de la Sección Segunda del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. También ha sido y es integrante de diversas comisiones dentro del Poder Judicial, entre ellas la Comisión de Relaciones Laborales, la Comisión de la Jurisdicción Laboral. También se ha desempeñado como integrante propietaria del Tribunal Evaluador de Juez Genérico, FIAG. Es facilitadora en la capacitación nacional con respecto a la reforma procesal laboral para jueces y juezas desde julio del año pasado y ha impartido clases en distintas universidades, en la Universidad Castro Carazo, en la Universidad Nacional, en la Escuela de Administración de Empresas. Y le damos la más cordial bienvenida, doña Marnie, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, señor magistrado de la Sala Constitucional, doctor Luis Fernando Salazar, señor magistrado suplente de la Sala Segunda, doctor Jorge Olazo, también al director legal del Ministerio de Trabajo, doctor Eric Briones,
compañeros, compañeras, colegas. Es un honor para mí que me hayan invitado a poder compartir con ustedes las inquietudes que tenemos en la judicatura. El compañero que anteriormente expuso se dedicó en una forma más a la normativa. Yo me voy a dedicar en una forma más práctica a comentarles a ustedes cuáles son las visiones que nosotros tenemos. Primeramente, tenemos que decir que una justicia pronta y cumplida es un derecho constitucional, que el constituyente lo previó en el artículo 41 de la Constitución Política. Entonces, ¿hasta dónde hemos venido dando esa justicia pronta y cumplida? ¿Será que realmente siempre hemos tenido los mecanismos o es que no ha habido la actitud para ello? No podemos negar que esta justicia pronta y cumplida solo la vamos a conseguir en el tanto y en el cuanto todos los actores del proceso podamos participar y podamos poner de nuestra parte. El Poder Judicial, a través de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, ha tenido un papel bastante importante. Podemos señalar que si bien en esos momentos no se prevía la oralidad, como lo estamos estableciendo ahora en la reforma laboral, sí ya existía una directriz por parte de esta comisión para que los procesos fueran orales, en atención al artículo que hablaba que la mayoría de los procesos laborales iban a ser verbales. Esto se ha empezado a implementar a partir de abril del 2011, cuando se creó el primer juzgado electrónico en el segundo circuito judicial de San José, propiamente el 6 de abril del 2011. Ustedes pudieron, los litigantes, empezar a ver que a partir de esos momentos había ya un cambio en la metodología de llevar a cabo la audiencia, y era que ya se grababan, que ya no se escribía, ya no se transcribía, y que era más ágil la audiencia. Lo que antes una audiencia nos podría estar durando todo un día, la podíamos estar realizando en pocas horas. Esto fue bastante impactante para los jueces, yo me imagino que para los litigantes también. Al igual que en esos momentos, ahora nos estamos enfrentando a un nuevo cambio, en el cual todos tenemos muchas incertidumbres, en el cual tenemos muchas dudas. La judicatura, propiamente la jurisdicción laboral, en forma muy acertada desde julio del año pasado, inició todo un proceso de capacitación, no solo en la meseta central, sino a nivel nacional, donde los facilitadores se empezaron a trasladar a los diferentes juzgados o a los diferentes lugares donde habían juzgados laborales y empezamos a tener acercamientos. Déjenme comentarle que desde julio del año pasado hasta esta fecha seguimos capacitándonos los juzgadores, y no solo los juzgadores, sino también los auxiliares de cada uno de los despachos. En un primer acercamiento, lo que hicimos fue, a través de metodólogos que nos iban dirigiendo, poder acercarnos a toda la judicatura laboral, cosa que nunca se había hecho en el pasado, a razón de que se pudieran compartir no solo las dudas que tuviéramos, el estudio de esto, sino unas posibles soluciones. Estamos claros que no todo esto lo hemos logrado, ni que todas las dudas se están evacuando. Sin embargo, vamos a esperar que nos va a ir señalando, que nos vaya señalando el camino la jurisprudencia en los diferentes tópicos de dudas que tenemos. En estos momentos, tanto en la escuela judicial como en el resto del país, se siguen capacitando los jueces. ¿Y por qué nos estamos capacitando? Porque hay un compromiso con una justicia pronta y cumplida. Hay un compromiso en cuanto a poder ser más ágiles cada día en los procedimientos. Consideramos que la creación de la defensa social va a venir a coadyuvar en el sentido de que podrán haber tal vez más conciliaciones. Les voy a contar una experiencia en cuanto a la sección segunda del juzgado de trabajo del segundo circuito judicial de San José, de donde soy coordinadora. Desde hace varios años, prácticamente desde el 2011, con el expediente electrónico, ideamos un posible acercamiento de las partes antes de llegar a la audiencia. Entonces, en los traslados de las demandas se ponía un estribillo que en caso de que las partes estuvieran de acuerdo en conciliar, se acercaran a estrados judiciales y que en una forma pronta se les iba a señalar para la
audiencia de conciliación. Satisfactoriamente, hemos logrado que muchos de esos casos no lleguen a juicio, sino que se concilien. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo las personas se acercaban? El mismo empleador se acercaba y nos pedía, fuera en forma verbal o fuera mediante un escrito, que quería conciliar con la parte. Algunos casos no se lograron, pero en la mayoría sí se logró. Esto, en cierta forma, nos ha venido a ayudar con el circulante. Consideramos también que va a haber una justicia más pronta con la innovación de la sentencia anticipada. Esto es un tema bastante innovador. ¿Por qué? Porque en la eventualidad que un caso se detecte que esté prescrito, que está caduco, que sea de puro derecho, o bien que entre dentro de los otros supuestos, nosotros, claro, de previo debido proceso, vamos a poder dictar una sentencia anticipada. Y eso nos viene a agilizar y viene también a bajar el circulante. Los principios ya el compañero los tocó, sin embargo, es conveniente decir que para que haya una justicia pronta y cumplida, el principio de conciliación, de concentración, de inmediación y de gratuidad son los que vienen más a reforzar ese principio. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros los juzgadores a poderles impartir más prontamente justicia. La fase preliminar, ahora la audiencia se va va a consistir en dos fases, una preliminar y una fase ya de fondo. En la preliminar vamos a poder subsanar, se van a poder acercar los abogados y subsanar aquellas cosas. ¿Cuándo lo habíamos visto esto en la jurisdicción laboral? Nunca. Va a ser todo más expedito. Si vamos a dar una resolución, el juez la va a dar en forma oral y si hay un recurso de revocatoria lo tendrá que presentar en la misma forma y en la misma forma lo tendremos que responder en forma inmediata. Ya no vamos a tener todo aquel papeleo en el cual tenemos que hacer la resolución, firmarla, notificarla, darles un plazo y después ver qué sucede. Entonces, todas estas cosas vienen a agilizarnos. También el hecho de que ahora ya no hayan tres instancias, sino que se nos pasemos a dos instancias, esto va a ser muy beneficioso para las partes. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta se van a cortar. Recordemos que menor cuantía lo va a conocer el Tribunal de Apelaciones, mayor cuantía, discriminación, los casos de arbitraje en el sector público, lo va a conocer casación. Entonces, los jueces tenemos que estar, si bien, perdón, el juez de trabajo va a ser el único competente para conocer tanto menor y mayor cuantía, porque desaparecen los tribunales de menor cuantía, sí vamos a tener que estar atentos en el momento que se presente la apelación, a dónde vamos a dirigir esta. Y ahí se nos está cortando. Medidas cautelares. Las medidas cautelares, en esto actualmente a los jueces de trabajo somos bastante temerosos en cuanto a aquellas que son atípicas, por ejemplo, la suspensión de un acto administrativo. Sin embargo, ahora no la están pasando atípica. Tal vez nos podamos arriesgar un poco más en cuanto a este tema. ¿Existe preocupaciones? Claro que existe preocupaciones en la judicatura, sobre todo porque lo ideal sería que iniciáramos con cero expedientes. Sin embargo, creemos que eso no es tan difícil, pero aquí hay que reconocer a gestión y de desarrollo y mejoramiento de la jurisdicción que nos ha dado un apoyo, un abordaje y un acompañamiento en cuanto a tratar de sacar todas las cosas que se nos han ido quedando. ¿Existe mora judicial? Sí. ¿Es culpa del juzgado, de los jueces? Podría ser, pero también es un problema de todo el poder judicial. Y no es que no querramos sacar esos procesos, simplemente que se han ido atrasando. Entre las implementaciones que se han dado por parte de la Comisión de la Jurisdicción Laboral está que teníamos que realizar tantos juicios a la semana y que estos juicios tenían que ser fallados en esa misma semana. Los que nos han visitado en Goicochea saben que hasta donde ha sido posible hemos ido logrando este objetivo. Pero sin embargo, a veces la capacidad humana escapa de nosotros. Creo que la reforma da fuerza a la conciliación. Y es aquí donde yo vengo y los insto a ustedes de la defensa social, a ustedes abogados litigantes. No podemos anteponer un interés personal por el interés de nuestro cliente. ¿Cuántas veces se intenta
llegar a una conciliación y son los mismos abogados los que entorpecen esa conciliación. Recordemos que la justicia como tal la hacen las partes cuando ellos se acercan, cuando aceptan y cuando negocian. Nosotros somos operadores de derecho como tal. La buena experiencia en el circuito segundo nos ha demostrado que podemos dar esa justicia. Hemos dado pasos, tal vez pasos pequeños, pero creemos que con la reforma nos va a permitir y nos va a abrir nuevos horizontes. Estamos esperanzados de que los recursos que se otorguen en estos momentos a la reforma laboral puedan permitirnos implementar todo lo que allí diga. Y si no, pues la realidad será la que nos obliga a irnos adaptando en la gestión. Como conclusión, yo diría que es un proceso de adaptación de todos, de adaptación de los jueces, de adaptación de las partes, de los usuarios, de los trabajadores, de los gremios, de los abogados. Somos un engranaje que tenemos que ir y dependerá de todos nosotros que esto resulte. La reforma ha sido un esfuerzo, no solo del legislador, sino de los gremios también y de todas aquellas partes que estuvieron involucradas en la redacción. Esperamos que esta rinda frutos y que el proceso logre ser lo más humano que se pueda, lo más ágil y podamos favorecer una justicia pronta cumplida. Yo que he estado a nivel nacional en la primera parte de la capacitación, las expectativas de los jueces laborales es podemos salir adelante con esto y hay un compromiso firme del juzgador de ahora que estamos de cara a la reforma de seguir adelante. Sin embargo, como les decía hace unos momentos, de todo dependerá ir implementando. No podemos pensar que esta es la pomada canaria, ¿verdad? Y que todo se va a solucionar. Es en el transcurso del camino que nos vamos a ir adaptando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marni. Estimados compañeros, hubo una pequeña alteración en el programa. En este momento vamos a salir a tomar café y regresamos a las 10 de la mañana para continuar con la exposición de don Fabricio Garro y don Jorge Olazo, el proceso ordinario por audiencias. Entonces, por favor, aquí a las 10 en punto. Muchas gracias.